Ay, a ver qué tal. Todo va a estar bien, respira. Hey, no go in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is. ¿Cómo te llamas? Me llamo Adriana Foster. Hola, Adriana. ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? Tengo 35 años, soy de Guadalajara, vivo en Miami, soy cantante desde hace muchos años y estoy muy emocionada, muy contenta, voy a llorar, de estar de vuelta en los escenarios mexicanos, de regresar a mi país. Para mí es un placer poder estar aquí y recordarle a la gente que sigo aquí, sigo cantando y sigo amando la música y sobre todo a los mexicanos. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, estás bloqueada! ¡Ay, cómo! ¿Por qué será? ¡Ay, sí, quién habrá sido, no! ¡Ay, qué raro! Seguro fue David. ¿Fuiste tú, David? No, porque yo me di la vuelta eso después. No. Entonces, eso no puede pensado? Ser. Escúchame, yo no fui. Ah, ok. ¡Sí fuiste! ¡No! ¡Qué horror! No, no me conoce todavía. Escúchame, si yo hablo siempre con el corazón, cariño mío. No. Que no he sido yo. Ya verás cuando te enteres quién ha sido. Bueno. No, me parece una injusticia tan grande que me hayan bloqueado porque yo, en cuanto te escuché, escuché angelitos por gracias. Doquier. Gracias. Ay, es muchas que, gracias. No comprendo. Es que, ¿qué haces aquí para empezar? Gracias. Estoy cantando para mi gente de México. Totalmente. Y recordarles que Adriana Foster sigue aquí, que quiero ¡eso! cantar. Adriana, dices que sigues aquí. ¿Cantabas antes? Sí, sí, llevo muchos años de carrera. De hecho, hubo una canción que fue muy, muy grande y que ha sido una de las canciones que más me ha dado una satisfacción increíble, muy, muy, muy hermoso, como ha tocado corazones. ¿Qué canción? ¿Cuál? Que si voy a o vengo, si doy a o tengo, yo solo pienso en ti. ¡Claro! Ay, esa la escuchaba cuando estaba embarazada de mi hijo. ¿En serio? Sí, ¿no? Ay, ¿te puedo dar un abrazo? Claro, ya sé que sí, no me voy a ir contigo, pero qué canción tan maravillosa. Ay, muchas gracias. Ven acá también, porque... Con estos zapatotes, ay, qué gusto conocerte, qué maravillosa canción. No. Gracias, muchas ella gracias. Ella es el soundtrack de una parte de mi vida muy maravillosa. Yuridia, tú has sido el soundtrack de una parte de mi vida maravillosa también. Y las te agradezco, también. De verdad. Qué valentía, obviamente, cantar una canción de Adele, ¿no? Tener la valentía de pararte al escenario y hacer lo tuyo. ¿Qué tal? Eso ay, gracias. Habla mucho de ti. Muchas y gracias. Siento que nos encantaría que te vinieras con nosotros. Reconocemos una voz de una mujer que tiene tanto talento. Nos encantaría escucharte también en español, ¿no? Y ver cómo podemos hacerte ganar la voz. ¡Ay, qué emoción! Lo tienes todo para hacerlo. Pero Josh, ¿qué tiene que decir al respecto? Señorita Foster, muchas gracias. Señorita, ¿sí crees tú que puedes ganar la voz? Por supuesto que sí. O sea, sí sabes que eso es posible, ¿verdad? Totalmente posible. Yo creo que es posible para todos, pero de verdad que mi corazón trae tanto, tanto amor para dar a los mexicanos que yo sé que puedo convencerlos de que yo puedo ser la voz de México. ¡Qué bien! ¡Eso! Mira, escuchando un poco tu historia, que sé lo duro que es irte fuera de tu país, sí. Tratar de buscar todos tus sueños,
Pero lo más bonito es volver a regresar con todas las vivencias que tienes, de todo lo que has aprendido para, efectivamente, lo que tú has dicho, volvérselas a entregar a tu pueblo, a tu gente. Así es. Y esa historia me conmueve muchísimo porque me siento muy identificado en ese Hanna sentido. Y yo también nos identificamos. Así que ojalá que decidas todo lo mejor. Yo sé que yo, mira, la verdad que voy a crear una fundación porque nadie se quiere venir conmigo. Voy a crear una fundación, digo, a ver si se vienen conmigo. Pero, de verdad, elige con el corazón. Un besito. David, eso sonó gracias, a manipulación. Manipulación. Nosotras también entendemos que salirte de tu país y luego regresar. También hemos estado en Miami. Ah, yo también fui una vez. Tú estás bloqueada. Siéntese. Fui una vez, también ya conozco. No, Adriana, de verdad, yo sí quiero pelear por ti. Y perdón, no los voy a dejar hablar porque yo sé lo mucho que te podemos exprimir y poniéndote una canción para que México te reubique y te haga otra vez la reina en México con gracias. Una gran voz, por favor. Déjanos llevarte a la final, por favor. Danos esa oportunidad. ¡Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción! La verdad es que yo quiero escucharte en un disco. O sea, independiente, si te vienes o no a mi equipo, te quiero seguir escuchando toda la vida. Yo te mando su disco, no te preocupes. No, porque yo lo voy a producir. ¿Qué pasó? Si yo le voy a dar las canciones para que haga su disco. Componemos juntas para ella, pero es mi equipo. Wow, es que, digo, ya sé que pues el pop y esas cosas, ya sé. Pero pues yo también tengo corazón y también tengo muchas ganas de llevarte a la final. Tienes mucho corazón y tus canciones son hermosas. Te admiro mucho, de verdad. Yo también a ti. Gracias. Vente. De verdad que los admiro mucho y les agradezco la oportunidad de estar aquí. Ya tengo que decidir, ¿verdad? Sí, se ha llegado el momento. Venga. Yo creo que... Más que negarlo, quisiera olvidarlo. ¡Qué bueno! Yo no voy a poder dormir hoy. Atención, equipazo que están formando Hal. Vas a ver que vamos a ganar. Te lo juro, ganar. Lo que te dijimos es de corazón. Eres sumamente talentosa y te queremos. Hace años no escuchamos una voz así y vamos a ir con todo contigo. Lo siento, muchas bienvenida a la voz. Gracias por venir. Atención, el equipazo que estáis formando, wow. Hash, ¿eh? Un besito. Gracias, gracias. La venganza es dulce, ¿sabes? ¡Ay, Aragonde! ¡Felicidades! ¡Wow! ¡Qué momento! Toda esta ilusión de pertenecer a La Voz, que ya lo hiciste, se hablaba mucho del regreso, de regresar a México, de mostrar tu talento, y regresaste de la mejor manera. Las cuatro sillas de La Voz se voltearon por ti. No me la creo. ¿Qué sentiste cuando tenías a todos los coaches viendo? No, fue, es que es irreal. Primero que nada, el escenario de La Voz es uno de los escenarios más hermosos en el que yo estoy en mi vida. Es una magia. Y cuando se empiezan a voltear las sillas, es como que te entra una energía y sientes como... Yo sentía que estaba flotando. Yo de repente dije, ¡ay, estoy flotando! Es una cosa maravillosa. Estoy muy feliz, muy emocionada. Oye, y ves en el piso, bloqueo. Yuridia, sí, bloqueada. Hombre. ¿Te querías ir con Yuridia o no? Era una de mis favoritas, definitivamente. Porque Yuridia es una gran cantante. Yo la admiro muchísimo. ¿Por qué te vas con las casas? Me encantó su energía. Ajá. Me encantó. Las vi muy honestas, las vi muy insistentes y las vi... muy emocionadas y me encantan y no sé, conecté muy bien, con ellas. Muy bien, pues Hash, ya vieron, ahí está la lucha, se llevaron a Adriana, felicidades, bienvenida gracias, a La Voz. Gracias, gracias. Continuamos. Hola, mi nombre es Adriana Foster, soy de Guadalajara, pero vivo en Miami y tengo 35 años. Mi inicio en la música estuvo impresionante porque tuve la oportunidad de cantar con un grande de la música, Barry Ivan White. Cuando tenía 13 años, fuimos a un concierto de los Platters y lo vi caminando, me le acerqué con ese coraje y el valor a los 13 años, le pedí cantar, me invitó a cantar en su escenario y al día siguiente resultó que se apareció en el hotel y le preguntó a mi papá, ¿qué están haciendo con ella? O sea, tienen que hacer algo. Y él fue el que, como quien dice, el padrino del inicio, ¿no? Que empujó y bueno, gracias a él es que estoy aquí hoy. Cuando llegó Pienso en Ti, que es mi canción favorita, la canción que amo con toda mi alma, es ahí fue donde tuve la oportunidad más grande de darme a conocer en el mundo de la música, sobre todo en el mundo latino. Una de las personas más importantes que conocí, que me ayudó mucho en mi carrera, fue José José. Él fue mi segundo padrino de carrera, que gracias a Pienso en Ti fue que tuvimos ese encuentro.
Pienso en Ti fue muy grande, me dio muchísimas experiencias, pero también me llevó a un lado muy difícil y muy oscuro de lo que es el ser artista, ¿no? Yo sufrí mucho de depresión y ansiedad de la infancia y de la adolescencia, y el éxito, también encontrarte con la opinión pública. Eso fue como que muy fuerte para mí y me dio la oportunidad de entrar en un proceso de sanación interna. Y a partir de eso fue que comenzó este nuevo camino, que es la música motivacional, en donde encontré realmente mi propósito y ahí fue donde me empecé a encaminar en este mundo. Estar aquí me hace sentir un orgullo muy grande. Me siento muy orgullosa de mi país, me siento orgullosa de mí, de mi proceso, del camino, de las decisiones que he tomado. Lo que quiero que la gente vea es quién es Adriana Foster en realidad y las ganas que tengo de que todos los seres humanos puedan reencontrarse con su autenticidad y seguir sus sueños y lograrlos, sea como sea.